Omelette. Hemos hecho muchas cosas. Cuando lo vea saliendo de su cuarto, le ponga a su papá para que le cante las mañanitas.
Relax and Relief. Bath Bombs de Relax. Estos inciensos no son de Relax, pero vienen de muchos. I made this painting. Este, aroma carna. Soaps de Romero. Es el libro de restaurantes que me regaló mi compadre, que ni me sabe mi pata de palo, para ir a Francia. El caballo, un espíritu libre. Es correcto. Este es el mío. A ver. El primero que te mandó hace 3 años. ¡Oh! ¡Wow! ¡Me hizo muchísimo! Ese está, sí. Está increíble, sí. Sí, está perfecto. Es que todo el kit de mi papá es para que se hace. Si te pareces al pastel. Bienvenidos. Hizo el papel picado y todo. Ah, es una maravilla. ¡Ay, me encanta el papel! ¡De paso! ¡No, está lo máximo! Es el gordo, buenas. Ay, Diego, tú también estás hermoso, pero de ti no hablo. Ay, qué bonito, es por las galletitas. Gordo, ven gordo. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos. No, bueno, está buenísimo. Las galletas del gordo. Wow. Está increíble. Está buenísimo. No, pues wow. O sea, tiene esto también. Me está invitado. Wow. Me siento muy halagado. Muy agalado. Muy agalado. Padrísimo. Muchas gracias. ¿Quién te doy las gracias? A mí. Al chef. A mí. A ella. A mí también.
Me gustó mi regalo y el gordo. Muchas felicidades. Oye, chef, muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que tenemos de comer. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para el blog, díganos qué hay entonces. ¿Qué vamos a hacer? Hola. Muchas felicidades. Muchas gracias. El día de hoy van a degustar lanchitas, que son quesadillas con birria. Después tenemos las tradicionales enchiladas zacatecanas. Tenemos también pacholes, ¿sí? También un platillo muy representativo de esta parte del estado. Carnito, ¿no? Como sí, carne molida. Es una carne molida bajada en el metate. Y como postre tenemos los tamales de pasas con coco y de durazno con una tole de cacahuate. ¡Ay, wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esperamos que les guste. Y también vamos a tener chicharrón como al estilo placero. Exacto. O sea que es un chicharrón con salsita, limoncito. Vean nada más, ¿a poco no se les antoja? Con la salsita, wow. Con la salsita estilo Jerez. Salsita estilo Jerez, Zacatecas, sí, Zacatecas. Señor. ¿Y agua de qué es esa? Tenemos agua de piña y jamaica. Agua de piña y jamaica. El agua es para las macetas, niños y niñas. Hay que echarle al etílico, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, eso dice la señora, mira, ya. De todos estos que hay aquí, con todo respeto, el más bueno es este, fíjense. Bueno, mucho gusto. El día de hoy nos tocó servir para el cumpleaños de Pepe Aguilar. Nosotros somos originarios del estado de Zacatecas, en la capital. Tenemos un restaurante llamado El Itacate Zacatecano. Somos especialistas en comida netamente zacatecana. Tenemos varios platillos que solamente con nosotros van a encontrar. Y bueno, venimos desde la capital a servirle a él. Y así nos encuentran, como El Itacate Zacatecano. Ahorita que llegó el mariachi, avisan por radio quién va llegando, ¿no? Entonces dice, ¡arriba, mariachi! Entonces tú, ¡arriba, mariachi! ¿Sí prendió? Sí. Pepe, hey, ¿cómo estás, maestro? Qué buen día para desearle un feliz cumpleaños
un grande de los grandes. Pepe, querido, te mando un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños, que te la pases a toda madre. Sabes que te quiero, amigo, te extraño. Eres admirable, mi querido Pepe, y hoy en tu cumpleaños deseo que lo festejes a lo grande. Que Dios los bendiga, y pues muchas felicidades, felices 15. Bienvenido a la puerta. Te tengo una admiración impresionante. Este día, que es tu cumpleaños, te quiero desear lo más bonito del mundo. Que Dios te bendiga. Compañero, le deseo lo mejor en la vida. Que Dios nos siga bendiciendo con muchos más años de vida. Compañero. ¿Qué te digo? Eres un gran ejemplo de mexicano, de papá, de artista, de ser humano, de amigo. Se te quiere mucho. Te mando un abrazo con todo mi cariño y mi admiración. Te deseo lo mejor en esta nueva Vuelta al Sol. Eres un hombre trabajador, admirable, un hombre al que respeto y quiero mucho. Eres un gran ser humano. Muy, pero muy especial para el señorón, don Pepe Aguilar, que está cumpliendo años el día de hoy. Muchas felicidades, maestro, de parte de los dos carnales, de todo corazón. Deseamos que la pase lo mejor. Te mando un abrazo, un beso, un deseo de que este año esté lleno de conciertos, de familia, de música. Hoy es tu cumpleaños. Y de parte de toda la banda del Recodo, don Cluis Zárraga, tu amigo Poncho Lizárraga, te deseamos que te la pases increíble, rodeado de todos tus seres queridos. Te admiro como un cantante, intérprete, compositor, profesional, etcétera, pero sobre todo te admiro y respeto mucho, y has sido un gran ejemplo para mí, ver cómo has llevado tu carrera, pero también a la par cómo has mantenido a tu familia ahí al lado siempre. Y de nuevo, muchas felicitaciones, pásala súper. Y no necesito un video para expresar lo que siento, te lo digo todos los días, pero te quiero, te aprecio, te felicito, te abrazo, te admiro. Feliz cumpleaños. Papá, te quiero decir feliz cumpleaños. Te quiero muchísimo. Gracias por toda tu entrega, tu dedicación, tu cariño, tus ganas de mejorarte constantemente, y por querernos tanto. Contento en este cumpleaños con muchos amigos y amigas, familia. La primera vez que nos juntamos así después de la pandemia, porque bueno, el cumpleaños pasado pues fue durante la pandemia, en los momentos más complicados, donde no había vacunas todavía, donde no sabíamos qué estaba pasando. Y ahorita, bueno, es la primera vez, platicaba con varios amigos aquí en Zacatecas, que otra vez nos vamos a juntar pues sin tanta preocupación. Los chavitos pues todavía no están vacunados, pero todos los adultos sí, y es una gran diferencia, una gran diferencia. Y aún así nos seguimos cuidando, pero pues yo muy agradecido con Dios, con la vida, de poder estar celebrando un año más, rodeado de gente que quiero, repito, bajo circunstancias sui generis 100%, pero aún así lo que no cambia pues es ese cariño, ¿no? De compartir y de partir con la gente que uno quiere, que uno aprecia, que lo ha acompañado durante buenas y malas en la vida. Entonces feliz, poquitos pero muy alborotados. Y en agosto pues muchos cumplimos años, cosa que no me había puesto a pensar. Todos los hijos de agosto, todos los que nacimos en agosto, somos hijos de diciembre. O sea, en diciembre nos hicieron. Mendigos, papás, cochinotes, ¿eh? En diciembre. Diciembre es para guardar, hombre. Pues, ¿qué andan haciendo ahí? Entonces, en agosto hay un montonal de cumpleaños en mi familia. Mi tía fue la primera, que todavía vive. Después sigo yo el 7. Luego el 11 hay un primo. El 15 mi hijo. El 16 hubiera cumplido mi mamá. Que en paz descanse. El 20 y tantos es de mi hermano Paco. De mi tío Chino, que en paz descanse, hubiera sido también. O sea que mucha gente en agosto, hijos de diciembre. Ya ve cómo hay grupos que hijos de Barrón y hijos de no sé quién. Los hijos de diciembre, voy a hacer un grupo así. Pero bueno, estamos aquí muy contentos en esta fiesta y a punto de que se acabe ya. Para que ya no me recuerden la edad que tengo. Muchas gracias. Vámonos.